Abordamos ahora un tema que al final termina afectándonos a todos, que no es otro que el del mundo del derecho, el mundo de los litigios entre particulares, los litigios con la administración. Al final, ese pilar de la democracia que es la justicia y del cual los abogados son pieza fundamental. Y está con nosotros el nuevo decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, buenas noches. Buenas noches, don Ángel. Que llega al decanato, además, en una elección en la que él ha sido el único candidato, es decir, por unanimidad. Así es. Lo cual quiere decir que tiene el apoyo de sus compañeros profesionales. Al menos implícito, así lo considero. Bien, sí. Y que además tampoco llega ex novo a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, uh-huh. puesto que anteriormente había sido secretario, y creo, y corrígeme si me equivoco, con muy buena relación con el anterior decano. Bueno, yo con Jesús Pellón he trabajado durante 8 años, además yo he sido secretario de la Junta de Gobierno, quiero decir que son dos puestos que trabajan muy codo con codo y yo he trabajado con absoluta lealtad, me ha parecido un gran decano y lo que pasa es que él consideró que no debía continuar y yo sí voy a seguir esa labor que llevábamos 8 años haciendo. Por tanto, podemos decir que quieres desarrollar una tarea no rupturista, sino continuista respecto digamos, a las líneas maestras anteriores. Vamos a seguir el trabajo que se ha desarrollado y bueno, pondremos alguna pincelada. Naturalmente. Propia. Eso es. Bueno, y ahí llegamos. Llega el decanato. ¿Cuáles son los asuntos, los problemas, las inquietudes que más tiene la cabeza, que más le preocupan o que más le van a ocupar en el presente y en los próximos meses y años? Bueno, yo cuando llegué al decanato, el día 20 de enero tomé posesión, la preocupación más inmediata que tenía yo y que tenía la Junta de Gobierno es que en ese momento todavía estábamos pendientes de percibir las remuneraciones, las indemnizaciones del turno de oficio que correspondían en concreto al pago del tercer trimestre del año anterior. Esa preocupación fue la inmediata y de hecho, bueno, pues estuve en contacto con la Consejería y con el Director General de Justicia, que la verdad es que debo reconocer que prestan una atención especial a la profesión y por fin el día 2 pude confirmar a nuestros colegiados de que habíamos percibido esas indemnizaciones y el día 2 o el día 3 pudimos pagar esas cantidades que estaban pendientes. Eso es lo más urgente porque me causaba preocupación porque había cierta inquietud lógica en los compañeros. Hay muchos que prestan el servicio del turno de oficio, la verdad es que con una gran dedicación y evidentemente es una parte importante de sus ingresos. Y llamaban al colegio con cierta inquietud. Insisto que el tema se solventó, afortunadamente, de manera satisfactoria en días. Eso era un problema urgente e inmediato. Urgente. A medio largo plazo, ¿qué ideas hay para desarrollar? ¿Qué asuntos abordar para mejorar la situación? Bueno, si nos detenemos en el turno de oficio, si seguimos con el turno de oficio, que evidentemente es una actividad preponderante del colegio, porque estamos realizando un servicio público y porque, bueno, en este sentido, las indemnizaciones que perciben los colegiados son muy pequeñas, se aprobaron en un baremo en el año 2007, estamos, en relación a otras comunidades autónomas, con unos baremos sustancialmente menores. Bueno, ya Jesús Pellón inició en su mandato unas primeras conversaciones con la Consejería que han fructificado en que la Consejería de Presidencia, en los presupuestos que están en trámite en el Parlamento, ya ha incrementado un 7% los módulos según los diversos tipos de procedimiento, lo cual significa que por lo menos hemos recuperado el IPC desde la fecha que se aprobaron los anteriores baremos. Pero la Consejería es consciente de que estos módulos son escasos para el trabajo que se desarrolla y en la primera conversación que tuve con el director general de Justicia ya me avanzó que íbamos a iniciar conversaciones tendentes a actualizar estos módulos. Estos días sí ha surgido una preocupación en relación al turno de oficio porque
la agencia tributaria ha publicado una consulta vinculante. Cuando hay una consulta vinculante, si un ciudadano solicita una consulta vinculante sobre una materia de contenido fiscal, el resultado de la consulta se aplica de forma imperativa. Y ha publicado una consulta vinculante por la cual somete las indemnizaciones, es decir, lo que cobran los abogados por el turno de oficio, al impuesto sobre el valor añadido, lo cual hasta ahora no estaban sujetos. Uh-huh. Eso supone un incremento porque el tipo impositivo es del 21%, uh-huh, y entonces estas indemnizaciones teóricamente se van a ver incrementadas en ese 21%, pero supuestamente con cargo a las arcas públicas, uh-huh, porque en este caso el pagador y el beneficiario del servicio es el gobierno de Cantabria. Que el IVA le corresponde no al abogado que cobra, no, sino el abogado a la entidad, tendrá que hacer la declaración fiscal hacer la retención o lo que sea, ¿no? Eso supone que teóricamente a las arcas públicas le va a suponer ese incremento. El viernes pasado mantuve una entrevista, la primera entrevista con el consejero, y precisamente salió a colación este tema y hay preocupación en el Gobierno de Cantabria. Desde la abogacía se están haciendo gestiones ante el Ministerio de Justicia y ante el Ministerio de Hacienda, tendente a solventar este, porque es un problema importante. Bueno, si me permites un poco la ironía, sí, al final ellos se lo comen y ellos se lo beben, ya, puesto que suben el impuesto, sí, a las autonomías para que lo cobre el Estado central, sí, que luego le devolverá el dinero a las autonomías. Pues no sé cómo lo harán, pero teóricamente, claro, nosotros tenemos aprobado un presupuesto para el turno de oficio, uh-huh, que este año, con el incremento que te anunciaba anteriormente, es de 1.980.000, pero se verá incrementado en el 21%. Uh-huh. Luego el dinero irá y volverá, pero, uh-huh, pero... A ver cómo. A ver cómo. Bueno, turno de oficio, para quizás cerrar este capítulo que, uh-huh, como acabas de decir, es muy importante. Uh-huh. ¿Crece el número de cántabros que se acoge al derecho o que solicita el derecho de oficio? ¿Y para qué tipo de pleitos o de asuntos es más demandado el turno de oficio? Vamos a ver, el turno de oficio creció con la crisis, uh-huh, de tal forma que ahora estamos empezando a descender aparentemente, uh-huh, las solicitudes y los asuntos sujetos al turno de oficio, pero efectivamente durante las épocas de la crisis el incremento fue sustancial, uh-huh, de tal manera que nosotros tenemos un servicio de orientación jurídica en algunos partidos judiciales, en concreto en Santander, en las Salesas, las oficinas, había colas importantes y tuvimos que regular el acceso. ¿Para qué asuntos? Obviamente, en los últimos años, muchos vinculados a la crisis financiera y, lógicamente, asuntos de hipotecas, préstamos, desahucios, uh-huh, todos esos asuntos vinculados, incluso concursos de acreedores de, uh-huh, de personas individuales, pero el turno de oficio es muy amplio porque parte del turno de oficio, por ejemplo, es la guardia al detenido, la asistencia al detenido, uh-huh, todos los detenidos que tienen que pasar por comisaría y posteriormente por el juzgado, si solicitan la asistencia de un abogado del turno de oficio, también, uh-huh, y todos los días esos hay unos cuantos asuntos de ese tipo. O sea que la materia es muy variada, aunque en la situación de crisis el incremento ha venido por reclamaciones bancarias y por reclamaciones de desahucios en arrendamientos, etc. Bueno, vamos a hablar en un plano más general. Bueno, el número de colegiados ha crecido también en los últimos años. Uh-huh. De las facultades, concretamente de la de Cantabria, siguen saliendo muchísimos titulados, uh-huh, en derecho y, por tanto, abogados en ciernes a falta de las prácticas o del, uh-huh, el pequeño trámite que resta hasta que... El trámite que tiene su complejidad. Que se puedan colegiar, pero... Uh-huh. ¿Va a haber trabajo para todos los que están saliendo de las facultades? Porque, lógicamente, un abogado, aunque se haya formado en la Complutense de Madrid o en la Universidad de Sevilla, puede venir a ejercer a Cantabria y al revés. ¿Hasta qué punto no se está saturando de licenciados en Derecho el mercado de trabajo más o menos previsible? ¿O cómo está ahí esa contradicción entre... Seguimos formando, y no solo ocurre en la abogacía, sino también, sí, en otras profesiones. Sí.
Efectivamente, abogados somos un número importante, en concreto yo creo que abogados ejercientes, nosotros tenemos las dos cualidades, ejercientes y no ejercientes, me parece que somos matriculados del orden de 1.230 abogados. La crisis también afecta a los abogados. En estos últimos años, yo creo que todos los abogados hemos notado el descenso de clientes, por múltiples razones. Una fue la famosa ley de tasas judiciales, que suponía un incremento de los costes para los ciudadanos, y que yo creo que eso fue un dato importante que nos hizo reducir la actividad profesional, y por otra también otras modificaciones legislativas en costas judiciales, etcétera. ¿Somos muchos los abogados? Pues el otro día en un titular de prensa, en una entrevista que me hicieron en el diario Montañés, parecía que el titular era que éramos muchísimos abogados. Yo no sé si somos muchos o pocos. Evidentemente hay abogados que y somos conscientes desde la abogacía, tanto en Cantabria como a nivel del Consejo General de la Abogacía Española, que atraviesan, están sintiendo la crisis especialmente. Lo que pasa que, bueno, la elección en este país, que somos muy de títulos, pues efectivamente, teniendo una facultad aquí, desde que el año 1986 aproximadamente surgieron los primeros licenciados, lógicamente hemos notado que esto supone un incremento. Te iba a hacer una matización. Para el acceso a la profesión de abogado, en la actualidad, tras una reivindicación de la abogacía, sabes que tradicionalmente se accedía a través de lo que se llamaba la pasantía. Todos pasábamos por un despacho de abogados donde nos enseñaban tanto unas prácticas, tanto digamos, ¿no?, el contenido de las demandas y esto, como ir por el juzgado, etcétera. Ahora el acceso a la profesión debe ser a través de un máster de acceso a la abogacía, que en Cantabria desarrollamos en un convenio entre la Universidad de Cantabria y el Colegio de Abogados, por la cual los abogados deben pasar esa formación práctica, más teórica que práctica, en la abogacía, y deben pasar un examen sin cuyo requisito no pueden acceder a la abogacía. Entendemos desde la abogacía que es necesario conocimientos prácticos, es decir, los alumnos salen bien formados de forma teórica, pero la abogacía es práctica, es los tribunales, y esa formación complementaria se obtiene a través de este máster, que insisto, es requisito para acceder a la abogacía, al Colegio de Abogados y a ejercer. Sí, a ejercer la profesión. Eso es. Bueno, otro asunto es el de los grandes despachos de abogados, sí, que los hay en todo el mundo, en España también. Parece que a Cantabria no han llegado por el momento. ¿Llegarán? ¿Cómo puede influir en la presencia de estos grandes despachos? ¿Qué diferencia puede haber entre un abogado, bueno, que tiene su pequeño bufete o mediano bufete en Santander o en Cantabria, y estos grandes despachos de Madrid o de Barcelona? Yo, efectivamente, a Cantabria no han llegado los grandes despachos. Yo supongo que la inversión en abrir un despacho de esta índole requiere que exista un trabajo que lo justifique, y es precisamente lo que veníamos anteriormente. Quizás Cantabria, por la actividad económica que tiene, no justifica quizás que estos despachos se trasladen aquí. Están en las provincias limítrofes, en Asturias, en Oviedo, en el País Vasco. Aquí no han llegado. Es distinta concepción de la abogacía. Esto es una empresa donde se contratan abogados. Aquí normalmente los abogados tenemos nuestro despacho y somos, digamos, que autónomos. Como mucho tenemos un colaborador, se crean pequeñas sociedades profesionales. Es una abogacía, digamos, que más de provincia, sin que el término sea peyorativo. No afecta a la calidad. Pero no tiene, no, evidentemente la calidad, eso sí que lo puedo poner por delante. Y además lo he constatado en muchas ocasiones, y lo he oído decir a los jueces en muchas ocasiones, la calidad de los abogados en Cantabria es francamente buena. Ahora también ha habido un cambio en los ya últimos años. Yo recuerdo cuando los abogados poco menos que tenían prohibido anunciarse. Sí. Ahora hemos pasado a lo contrario, hemos visto como alguno de estos despachos incluso fichan figuras mediáticas como
un portero del Real Madrid para anunciarse. ¿Cómo puede influir este cambio, digamos, en la percepción sociológica de la abogacía? Claro, estamos yendo otra vez a otros lugares geográficos. Aquí estas cosas no han llegado. Bueno, efectivamente, hace muchos años la abogacía publicó un reglamento de publicidad que prohibía determinadas prácticas. Ese reglamento de publicidad fue anulado por una sentencia del Tribunal Supremo, aunque días atrás yo he leído unas declaraciones de la presidenta del Consejo General de Abogacía, que por cierto fue anterior decana del Colegio de Abogados, Victoria Ortega, que sí propiciaba la necesidad de hacer una especie de regulación, no, evidentemente no prohibir, porque estamos en un sistema de libertad, pero sí regular esta situación. ¿Cómo ve la abogacía eso? La abogacía tiene que respetar el que los despachos se publiciten en la forma que quieran, siempre que se respeten un mínimo, tanto respecto de la profesión como respecto de las personas que intervienen. Pero la abogacía clásicamente no era partidaria de la publicidad, pero lógicamente la evolución de los tiempos ha hecho que la publicidad entre, y efectivamente estamos acudiendo, vemos en los partidos de fútbol, en los periódicos, cuñas en las radios, y es una situación que está ya admitida. Bueno, incluso se ha llegado a una práctica que habíamos visto en las películas americanas, de abogados que ofrecen pleitear un asunto, generalmente con reclamación económica por medio, diciéndole al cliente, bueno, si no ganamos, yo no cobro, a usted le sale gratis, y si ganamos, pues yo me llevo X porcentaje del dinero que se obtenga, pues de la indemnización por un accidente, por unas preferentes o por cualquier otra cosa. Eso, desde el punto de vista ético profesional, ¿cómo lo veis desde el colegio? Volvemos a compararnos con tiempos anteriores. Esto es lo que se denomina la cuota litis, es decir, cobrar en función del resultado. La cuota litis estuvo prohibida también en la abogacía, en el Estatuto General de la Abogacía, pero también fue echada abajo por una sentencia del Tribunal Supremo. Y precisamente ahora estamos nuevamente en una situación de libertad en el cobro de los honorarios, de tal forma que efectivamente esta práctica ya es habitual y está asumida, de que, bueno, además comprendiendo que no es lo mismo obtener un resultado favorable que no, pues es una situación que está admitida en la práctica y no sugiere ningún problema ético inmediato. Perfecto. Bien, una cuestión que lógicamente afecta a la abogacía, puesto que es el escalón o el eslabón que toca directamente con el cliente, es decir, con la persona que tiene un problema de tipo legal o jurídico, pues trata con el procurador y con el abogado, y después todo eso llega a la maquinaria de los juzgados, sentencias, jueces y demás. Y me refiero a la lentitud de la justicia. Todo el mundo se queja de que aparecen sentencias de un asunto de hace 4 años, de hace 3... ya muchas veces casi se ha olvidado el asunto que se juzgó y por tanto, ¿no hay manera de agilizar los procedimientos para que las sentencias, no digo yo que sean poco menos que inmediatas, pero sí con un lapso de tiempo mucho más corto que el actual? Razonable. Bueno, es un problema de la justicia de siempre. Y se solucionará con dinero al final, porque esto es aportar medios materiales y humanos, es decir, que los juzgados estén dotados de personal, de medios, etcétera. Yo diría que la concepción general es que la justicia es lenta, pero si descendemos al asunto habitual, al asunto de todos los días, la verdad es que yo creo que hay una mejoría en la respuesta judicial a los asuntos, insisto, ordinarios. Si acudimos a los asuntos mediáticos que requieren de tramitaciones de muchísimos folios, unir muchos documentos, etc., pues evidentemente esos procedimientos sí se dilatan en el tiempo, pero insisto que la respuesta judicial, no siendo la adecuada, sí es cierto que ha mejorado en los últimos tiempos, como lo reflejan, por otra parte, las memorias que en los últimos años ha publicado el Tribunal Superior de Justicia, me refiero a Cantabria.
Bueno, aquí en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, tenemos fama, basada en algunos datos, de que somos una región muy con mucha litigiosidad, que ponemos muchos pleitos, que enseguida acudimos a los juzgados a reclamar justicia, etcétera. ¿Eso es verdad? ¿Hasta qué punto en Cantabria, en proporción a la población, lógicamente, hay más pleitos que en otros lugares del país? Desde luego, lo que dices tú es verdad, que siempre hay una concepción del cántabro como, sobre todo en las zonas rurales, de muy pleitero, entre comillas, discutiendo el muro, el terreno. Yo creo que sí, que en proporción, me vuelvo a referir a las memorias del Tribunal Superior de Justicia, sí es cierto que la proporción de procedimientos es mayor que en otras comunidades autónomas. Pero bueno, supongo que esto es una cosa que es natural, que se reordenará con el tiempo y que, y que ya no es lo que era. No, y que me imagino que, lógicamente, cualquier ciudadano está en su derecho de plantear una cuestión ante los tribunales y nadie se lo puede... El derecho a la tutela judicial efectiva que dice el artículo 24 de la Constitución Española. Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales, efectivamente. Bueno, otro asunto que se escapa un poco de lo que es el trabajo de los abogados, pero que lógicamente afecta, puesto que todo lo que está relacionado con la justicia termina afectando a quienes, como es vuestro caso, los abogados, tratáis directamente con el afectado, con el que tiene un pleito penal, un pleito civil o una reclamación o lo que sea. Me refiero a esta imagen, no sé si real o falsa, pero construida, de que la política tiene mucha injerencia en la justicia, de que muchas sentencias o que muchos asuntos están mediatizados por la política, por los políticos. Yo soy abogado desde el año 84, si no me equivoco, y la verdad es que esa frase, que la hemos oído en muchos foros, en muchos medios, a muchas personas, yo no estoy de acuerdo con ella. Vamos, me parece que los jueces son absolutamente independientes a la hora de decidir los asuntos y la única limitación que puede tener es la limitación psicológica de la trascendencia del asunto, etcétera. Pero vamos, los jueces son independientes y lo subrayo. Y la calidad técnica ya, no política, sino técnica de los jueces, sigue siendo buena. Quizás con el paso del tiempo las oposiciones sean, o con esta aparición de los turnos, el tercer turno, el cuarto turno, el cuarto prácticamente ha desaparecido. Antes, efectivamente, sí se accedía mucho por el cuarto turno, que es jurista de reconocido prestigio, en virtud de una selección, pues a través de un procedimiento arreglado. Yo también considero que la calidad de los jueces en Cantabria es muy buena y que, sobre todo, tenemos muchos ejemplos en los jueces de primera instancia. Tenemos una tasa de resolución en tiempo y en calidad muy buena. En la audiencia provincial están mejorando mucho las cosas con el nuevo presidente. Yo creo que se producen avances hacia mejor en todas las jurisdicciones. Insisto, yo creo que se puede resaltar la calidad en general de los jueces de nuestra región. Bueno, y por último, las infraestructuras judiciales, es decir, los juzgados, no solamente los que hay en Santander y en Torrelavega, que son los más importantes, sino en los diferentes partidos judiciales donde hay tribunales y donde hay organización de justicia. En Cantabria estamos bien, hacen falta muchas inversiones, medianas. Estamos, yo creo que en general bien, porque en los últimos años se han dotado, sobre todo en los partidos judiciales menores. San Vicente tiene un juzgado reciente muy bueno, Torrelavega, como has dicho tú, inauguró un Palacio de Justicia excelente. Medio Cudillo también tiene instalaciones bastante nuevas. En general estamos bien. ¿Se podían dar más medios? Efectivamente. Yo creo que es un problema de que la justicia, ya sabes, que no es un producto que venda y entonces los políticos no dedican atención. Sí, yo quiero subrayar, en la justicia lo que hay ahora es un sistema de notificación telemática. La informática también se ha introducido, y en Cantabria tenemos una plataforma en comparación con la que está en el resto del Estado, que se llama Lexnet,
la de Cantabria, que se llama Vereda, es una plataforma excepcional en calidad en comparación con la otra. Aquí no tienes un expediente judicial, pero sí puedes acceder vía esa plataforma con tu tarjeta de colegiado al procedimiento y puedes ver muchos de los documentos que hay incorporados, las resoluciones, sin necesidad de acudir al juzgado, cosa que no ocurre en el resto del Estado. Pues muchísimas gracias a Andrés de Diego por esta conversación, por habernos aclarado bastantes cosas sobre el trabajo de los abogados, sobre la situación de la profesión de la abogacía aquí en Cantabria, y desearle muchos éxitos como nuevo decano del Colegio de Abogados de Cantabria. Buenas noches. Estamos a disposición. Buenas noches.